Feliz y amoroso día para todos y todas. Hoy les comparto el juicio. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesinato. El culpable era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró hallar un archivo expiatorio para encubrirlo. El hombre fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar a la horca. El juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo. Por eso, le dijo al acusado, «Conociendo tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios. Escribiré en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás y será la providencia la que decida tu destino». Por supuesto, el perverso funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda, culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo conminó a tomar uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una sonrisa tomó uno de los papeles. Se lo metió a la boca y lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes reprocharon. «¿Pero qué has hecho? Ahora, ¿cómo diablos vamos a saber el veredicto?» «Es muy sencillo», replicó el hombre. «Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía en el que me tragué». Con refunfuños y una bronca muy mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. ¿Qué nos dice este relato tan hermoso? Siempre en momentos de crisis, siempre en momentos de dificultad, el fin no es buscar la salida más fácil, es buscar lo que es más coherente para nuestro proceso. Porque entonces de esa manera vamos a lograr concluir el aprendizaje al que nos invitaba este proceso. ¿De qué manera asumimos nuestras crisis y nuestros procesos de dificultad? Feliz y amoroso día para todos. Chao.